Bienvenidos a otro nuevo video más aquí en nuestro canal. ¿Alfita también hicieron? No, era la cumpleañera. Sí, por aquí está la cumpleañera. Miren. Sí, es que lo que pasa es que hubo un servicio, ¿verdad? Un culto. Ahí para celebrar el cumpleaños de Rosita. Y allá se quedó, ¿verdad? Con el... Pero es que el chiste era cantarle. Ah, sí. Sí, el chiste es cantarle. Vale, el último que tenemos la. Sí, el pastel podría ser de último. Sí, sería hasta de. Y lo servimos así, ¿verdad? Ajá. Sí, dicen que esperen el pastel y la piña cuando vayan dando las tostadas. Ya, ya están aquí las tostadas. Bueno, entonces, ¿verdad? Por ahí están sirviendo las tostadas. Y por ahí está Rosita también sirviendo el fresco. Ahorita le doy el otro. Los vasos. Ahí lo llevan. Ahí lo llevan las otras tostadas, ahí las tienen ya. La piñata la van a ahorita. No, de último. Ese van a servir primero, va. Ajá. De ahí la piñata. Sí, es que lo que si no se van a ir las personas también. Ay, qué rico se ve este chabonín. Sí. ¿Quién lo hizo? Fue ella, sí. Sí, es que de un solo, de niño y de grande van a ir. Para todos, para todos. Sí. No, pero es que aquí, o sea, ella va a llevar, una va a llevar de grande y la otra muchacha va a llevar los de niño. Pero van a ir juntas. Ahora, ahora. Esos son de grande. Bueno. Y ahí la hermana de Kimberly hizo el favor de ahí de hacer el chomín, ¿verdad? Y ahí ya hizo el chomín. Rubí. Y yo presente. Eso. Y le quedó bien rico, ¿verdad? Ah, sí. Se mira rico. Para chuparse los dedos. Se mira rico, que estés a ver. Miren, ahí está el chomín, miren ahí. De chumpe. Sí, yo me vine de chute, va. Y es la que más ayudó, creo yo. Sí. Ah, yo pensé que de chumpe, bien hecho el chomín. Ay, de chumpe, escuché. Sí, de yo de chumpe. Ay, no, Dios mío. Sí, bueno, por ahí están las chicas sirviendo, ¿verdad? Y el fresco está tamarindo. ¿Y el fresco? ¿Quién lo hizo? Otra muchacha. Ya hay alguien sirviendo fresco. Rosita, ya se llevó un pichel ya. Véngase, Kimberly. Kimberly, véngase, ya la extrañamos. Alejada. No hay más. Bien, aquí hay de niño, ahorita estamos sacando. Por allá está King también, ¿verdad? Ayudando a servir. Aquí le estamos ayudando a la Rosita para que... No hacia atrás. Ajá. Que dice, ella quería celebrar su cumpleaños y se le hizo... Su sueño. Su sueño. Claro. Sí, porque se gasta, no es solo decir, va, voy a hacer un cumpleaños y ya. Se gasta bastante. Ya se lo llevaron. Solo los choritos. No, esos choritos. Hubieran comprado más. La Rosita que nos dijera que iba a necesitar. Y ella nos dijo que tenía vasos, por eso no apuntamos vasos. Un vaso, no me dijo que tengo, me. Sí. Y ya no trajimos. La bolsa de mayonesa tampoco. Había una grande, habíamos comprado la otra vez una mayonesa grande. No sé dónde la tendrán para ayudarme. Esa es de niño, o sea, te le vamos a dar más de niño. Bueno, por ahí siguen sirviendo, ¿verdad? Bueno. Lo yo digo que sí les va a alcanzar, ¿va? ¿Qué dicen? Bien. Así, está, así que se vayan. Sí, así. Lo importante es que van a comer tostadas. Sí. Están bien ricas. Sí, es que se ve bien rico. Azor es chiquito, ¿va? Que tiene. Y una abuelita que nos ayudó también. Ah, ¿en serio? Sí. Qué bueno. O sea que gracias a ella, las personas que le ayudaron, ¿va? A la cosita, sí. A cocinar. Sí, porque cuesta. Sí. Kimberly anda ayudando a repartir. Sí, ella anda la quinta también. Vamos a meter las manos en algo. Eso. Gracias, Kimberly. ¿Y cómo le va a Kimberly? ¿Ya se siente mejor? Ya me estaba dando dolor, pero... con buena onda. Ya me estaba dejando el dolor, pero me tomé una pastilla de las que me dejaron. ¿Y se le calmó? Sí. Ah, ¿y compró su medicamento? Sí, no todo porque le salió caro. Sí. Ajá, sí, bueno, y si lo compraba todo, se quedaba sin nada. Sí, se quedaba sin nada también. ¿Ves que tenía? Me inyecto. Ah, usted le inyecta. Sí. Uy, chica.
No eches mucho porque si no, no te va a alcanzar. Aquí presente, mucho. La inyecto. ¿Y no duele cuando inyecta usted? No, a ella pues, no le duele. La verdad, dice ella que el primer día, como ella estaba muy nerviosa, sí le dolió un poquito la inyección, dice, pero ¿es ya... Otra pequeña, la... Es que la primera ayer, siempre no, duele. La de ayer sí, ya no le dolió ya. La dice, primera inyección siempre duele. Porque como ella estaba nerviosa... ¿Será que hay más de 50 personas? Sí. ¿Hay más niños que otra cosa? Bueno, pues entonces, ¿verdad? Por aquí ya están comiendo, ¿verdad? Todos los hermanos de la iglesia. Y por ahí va también una muchacha, ¿verdad? Que nos anda ayudando a servir también. Y por ahí ya están disfrutando, ¿verdad? Sus tostadas. Todos los hermanos de la iglesia. Bueno, entonces, ¿verdad? Por ahí ya están reventando la piñata. Por ahí está Rosita, ¿verdad? Y como la pueden ver, que está bien contenta, ¿verdad? Y por ahí está el nene, un nene también reventando la piñata. Y por ahí están todos los niños, ¿verdad? Ya reunidos para reventar la piñata de Rosita. Bueno, entonces, ¿verdad? Ahorita va a reventar la piñata Rosita por ahí. ¡Dele pues, Rosita! ¡Como si comió frijoles! ¡Dale! ¡Ah! Dale, dale, dale. Dale, Rosita. Ahí me dale, Rosita. Ya se cansó. Bueno, entonces, ¿verdad? Rosita ya pasó a reventar la piñata. Porque ahorita están pasando más niños, ¿verdad? Por ahí pueden ver. Bueno, la verdad que ya se mira un poco oscuro, ¿verdad? Pero ese ya entró la noche y se mira oscuro, ¿verdad? Pero por ahí se están divirtiendo con la piñata, ¿verdad? Por ahí pueden ver a Rosita también, que anda bien contenta. Entonces, ¿verdad? Ya se terminaron la piñata y por ahí está Rosita tirando dulce, ¿verdad? Por ahí están todos los niños recogiendo dulces. Ahí pueden ver. Bueno, a pesar de que ya está de noche, ¿verdad? Pero por aquí estamos grabando, ¿verdad? Lo de la piñata de Rosita. Por ahí está tirando los dulces. Bueno, por ahí está Rosita, ¿verdad? Terminando de tirar los últimos dulces, ¿verdad? Ahí pueden ver. Ay, entonces por ahí se andan peleando por la piñata, ¿verdad? Va, por ahí está tirando dulces la Rosita, ¿eh? Bueno, entonces, ¿verdad? Por aquí, estoy llevando los regalos de Angélica para su casa porque vamos bueno. A partir el pastel. Sí, así es, vamos a partir aquí el pastel, ¿verdad? Y le vamos a cantar a ella. Y ella se va a llevar los regalos, ¿verdad? Para allá, para adentro, para írselos a guardar, ¿verdad? Los regalos, sí. Los regalos me tocaron. Sí, bueno, entonces por ahí está la Milcar, ¿verdad? Que él fue el encargado del pastel, ¿verdad? Y por ahí entonces le vamos a cantar a Rosita y vamos a partir el pastel de una vez. Bueno, entonces ya que se repartieron las tostadas y que pues ahí... Unos se fueron contentos, otros se fueron enojados, pero bueno, vamos a cantarle a Rosita por sus 23 años, ¿verdad? Que está cumpliendo, le vamos a encender las velitas y luego vamos a partir el pastel. Y por aquí, ¿qué nos dice la Rosita? ¿Está contenta? Muy contenta. Bueno, entonces cantémosle pues. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ya queremos pastel, ya queremos pastel.
18, 19, 20, 21, 22, 23. ¡Que lo sople! 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 Esto. Mira, yo lo soplo y lo muerdo yo. Bueno, entonces, ¿qué lo pasa? ¿Qué tiene, Rosita? ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? ¿Está triste? Está llorando de felicidad. ¿Está llorando de tristeza o de felicidad? ¿De felicidad? ¿De tristeza? Aquí estamos opinando que de felicidad. Aquí el público dice de felicidad. Aquí el público. Ah, pues, uno, dos y tres, aquí. Ya regresé. Una más. Van a botar la casa. Mira que el pastel y todo lo que traía. Mira que a mí, el que traía, anduvo cuidando el pastel toda la tarde. Mira, que lo muerda, que lo muerda, que lo muerda. Porque estamos celebrando el cumpleaños de Rosita y pues yo me siento contenta porque se pudo ahí hacer lo que ella quería también, va, y no se sienta triste porque mire todo lo que se hizo para usted. No se ponga triste. Pero Rosita, antes primeramente su deseo con patas. Sí, chao, me vuelvo a poner la peleta. Me deseo. Antes de todo vamos primero Dios y después la buena gente, va, que bueno, entonces partimos el pastel, Rosita. ¿Cómo lo partimos? Tú te dio una tragedia. ¡Juntaron la bomba! Ahorita la tienen que componer. Y los que no se parten bien, no más. Bueno, entonces hoy sí, Rosita, lo partimos. ¿Qué tiene, pues? Porque está triste. Mire, esto le mandó decir con mucho cariño y mucho amor, ¿verdad, Leita? Sí, así es. Bueno, entonces dice que partamos el pastel, lo vamos a partir porque se está derritiendo, es que es un pastel frío, ¿verdad? ¡Que lo parta ella! Mira, no tiene ánimo. Bueno, entonces vamos a quitar eso, mire. ¡Me cayó una mota! ¡Ha sido más rico! ¡Ay, era un! La patita negra, dice la patita. Ay, pues así corazón. Mejor va a ir con más carne. Bueno, ese es el pastel con carne. Vos déjame pasar, hombre. A los niños, ¿verdad? A los grandes del primero. Sandra, los de allá afuera. Sandra, de allá afuera para adentro hay que pasar. Sí, así. Primero los chiquitos. Un orden, relax. Primero los chiquitos. Primero los chiquitos. Así vamos a empezar, hola. Para que alcancen, ¿qué, ¿verdad? ¿Qué está, ¿por qué está llorando, pues? Hola. Primero le vamos a ver. Ella quería estar en el pastel, dice. Ven, mamá, ven. Vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver, ¿vale? 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 Le vamos a conceder el tiempo a la niña que quiere estar en el pastel. En el pastel, perdón. Mira la compañera, porque está tierra. Vaya, ahí está bien, cállate. Bueno, voy a empezar de atrás. Usted me ayuda a los que están okay. Atrás. Ok, me está atrás. ¿Aquí? ¿A los que ey. Están atrás? Tenedor, tenedor. Póngale. Váyanse para atrás para que le den, entonces. Sandra. Vale, sí, ahorita lo voy a componer. Grande. Ay, porque está grande, 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 grande. Bueno, ¿cabal? De atrás para adelante, sí, va. Sí, a los que están atrás. Ahí grave, vea cómo. Sí, por ahí va. Anda aquí también ayudando a servir. Yo me la eché de para allá. Dale, mira, mira.
porque si no es tan grande, de tan chiquito. Entonces, ¿verdad? Por allá andan sirviendo, ¿verdad? Por allá anda la hermana de Kimberly también ayudándonos a servir. Bueno, entonces, ¿verdad? Por aquí ya están comiendo pastel. Ya le sirvieron pastel aquí, ¿verdad? A las personas que están aquí atrás. Bueno, por ahí siguen sirviendo, ¿verdad? El pastel. Por allá Sandrita está partiendo el pastel. Y por ahí está Kimberly también, ¿verdad? Ayudando. Por ahí está la hermana de King. Y por ahí. Eso. Y por ahí está la Rosita también, ¿verdad? Que está ayudando a servir el pastel, ¿verdad? No, estamos dando a los chiquitos. Se cayó el tenedor. Pero como son órdenes, así voy yo. ¿De qué pues? De que están dando aquí y están dando afuera. Los niños que se vayan. Pero le están dando a los niños primero, ¿verdad? Es que los niños son primero. Sí, porque después los adultos. No tiene los... de la nena. Los adultos se pueden esperar un poquito. En cambio los niños no. Niña, bueno, entonces. Le dieron. Ahí va otra vez. María, dame un favor. Va, entonces por ahí está la cumpleañera sirviendo pastel también, miren muchachos. Enfóqueme bien para allá. Bueno, por ahí, ¿verdad? Siguen sirviendo pastel. Por ahí anda. Por ahí va la hermana de Kim, que ella anda sirviendo por ahí atrás también, ¿verdad? ¡Faltan! Bien, faltan, ¿qué? Bueno, por ahí siguen sirviendo, ¿verdad? La Rosita, que es la gracia. Y habla ahí la Kimberly y todo. Bueno, entonces, ¿verdad? Por ahí ya están finalizando la partida del pastel. Por ahí está la Kim, ¿verdad? Gracias por todo. Sí. Bueno, que le vaya bien. Adiós. Bueno, conmigo le dieron ahí. Sí. Bueno, entonces, ¿verdad? Ya se está yendo ya el pastel, ¿verdad? Y por ahí están sirviendo los últimos pedacitos, ¿verdad? Para la familia de Rosita. Y por este lado, ¿qué nos dice la hermana de Kimberly? Pues aquí celebrando el cumpleaños de Angélica, que la estamos apoyando. Sí, así vamos es. Vamos a comer, aunque sea un pedacito de pastel, sí, pero bien riquito. Sí, así es. ¿Y qué nos dice? La mitad cada uno. Mire, por eso agarré doble servilleta, porque quiero un pedacito. Oh, chica, me llega la King. ¿Y qué nos dice la King, muchachos? Ah, pues aquí, comiéndonos el pastel. Eso. Sí. Gracias a Kimberly. Que sí, ahí nos ayudó la hermana también, la hermana de Kim nos ayudó. Ella hizo 8,000, dice la hermana de Kimberly. ¿Con quién? Usted hizo 8,000, ¿verdad? Con abuelita, no sé si está aquí. Ah, ya está la abuelita. Ah, con ella. Ella hizo el. Con abuelita, otra señora y una muchacha. Ahí entrar ya todos. Todos. Decirle a la Sandra que te dejan un pasito, hijo. Llévele uno para que no se vaya, o dos, llévele con una cámara. Con cuidado. Está mal. ¿Tienes a comerse el mío? Bueno, entonces con eso llegamos al final, ¿verdad? Sí, así es. Y nos despedimos y nos vemos en un video más. Gracias. Adiós.